bienvenidos nuevamente. Yo soy María Pía y el día de hoy voy a mostrarles cómo fue que decoré mi pared, cómo fue que coloqué esas pequeñas molduras y cómo fue que las decoré. Así que bienvenidos, suscríbanse, denle like al video y dejen rodar los comerciales. Así que si les gusta mi contenido, suscríbanse, ya que es totalmente gratis. Así que un beso y un abrazo y vamos a empezar. Y aquí iniciamos tomando la medida de cómo íbamos a colocar en la pared. Cada moldura de estas medía 2.20, así que lo que hicimos fue comprar cinta doble faz y cortarlas para colocarlas en la pared. Una de las cosas que más me encantó de decorar mi pared fue que de una manera sencilla, pintándola y mirando qué cosas están en tendencia, y no solamente que están en tendencia, sino que siempre las vamos a poder utilizar. Y bueno, empezó la tarea de desprender la cinta y empezarla a colocar sobre la pared. Yo de antemano cogí y tomé las medidas y le coloqué unas señales para poderla colocar, porque coloqué primero la moldura antes de decorar la pared para saber el espacio que yo tenía para poderla decorar, y de esta manera fue que se hizo. Y así es como vamos, y aquí hasta el final. Esta fue la última moldura que colocamos para dividir el espacio. Quedan firmes, quedan totalmente seguras. Compré estas plantillas para decorar la pared. Entonces, pues aquí tengo este modelo que son de unas hojitas, ya que estuve mirando en Pinterest y me gustó. Este es papel de colgadura, está muy en tendencia, y no solamente en tendencia, sino que nunca va a pasar de moda de esta manera. Y cogí con un lápiz y empecé a hacer como si estuviéramos dibujando ramas secas, que ustedes saben que me encantan las ramas, y primero las pinté con lápiz y como era que las quería. No quería que totalmente que toda la pared fuera pintada, sino que fuera una parte nomás. Y luego cogí con pintura dorada, que al verla uno pareciera que fuera café, pero da un acabado como si fuera papel de pared. Así, de esta manera la decoré totalmente lo que yo había pintado en lápiz. Simplemente cambiamos el contorno donde estamos, simplemente coloqué unas molduras súper económicas y adicional a eso le hice el marco abajo. Lo podemos hacer, yo no utilicé puntillas ni utilicé clavos, utilicé cinta adhesiva. El día que yo quiera hacerlo, lo puedo quitar. Así que hice una decoración arriba y una decoración abajo, y la pared se ve preciosa. Y aquí ya terminé de hacer todas las ramas a lo largo de toda la pared. Así que ahora compré esta plantilla y con estos esponjitas cogí y unté con muy poca pintura, como si fuera brocha seca, y simplemente con toquecitos, si tenemos la espumita bien sequita, que no esté empapada, vamos a poder trabajar
rápidamente y nuestro trabajo va a quedar sin manchas, porque si le echamos mucha pintura se nos va a dañar el trabajo y se nos va a derramar por fuera. Así que utilicé estas florecitas, hojitas más grandecitas, y aquí utilicé las más pequeñas. De esta manera fui avanzando en colocarla en cada uno de los espacios, dándole como a mi imaginación cómo quería que quedaran en ciertas partes como más abundante, así como vienen las ramas, y en otros lados más poquito. De esta manera fue que lo fui haciendo. Y con servilleta, estas son unas servilletas vintage, lo que hice fue, para colocar la servilleta, la mejor manera es desprender las capas que vengan de la servilleta y simplemente, no con tijeras sino con la mano, vamos a desprender la flor o la figura que venga en la servilleta y vamos a colocarla encima, y luego cogemos agua colbón, no debajo el colbón, no debajo de la servilleta, sino la servilleta debe ir encima, y con la brocha lo que hacemos es pegar, ponerla por encima e instantáneo, nos queda mejor, nos queda con mejor acabado, no vamos a bregar y vamos a dejar que no queden burbujas, sino nos va a quedar de una manera profesional, como si nosotros realmente lo hubiéramos pintado. O sea, colocamos la servilleta y encima pintamos. Aquí sigo con los colores. En unas partes coloco hojas, en otras partes coloco flores, y me encantó el resultado. Pintándola y mirando qué cosas están en tendencia, y no solamente que están en tendencia, sino que siempre las vamos a poder utilizar. Ya después de haber hecho, decorado las flores, las ramos, las ramitas y haber colocado la moldura de arriba, ahora vamos a hacer el marco de abajo. El marco de abajo no le hice ángulo, sino simplemente lo coloqué debajo, no encima sino debajo, y de esta manera ya hicimos el cuadrado. Duré 6 días, chicas, haciendo eso y mirando. Primero tomé medidas del espacio que quería que me quedara abajo y el espacio que me quedara arriba debajo de la primer moldura, y de esta manera fue que lo realicé. Fue muy fácil, no tuve, cuando uno le hace ángulos, de pronto queda un poco, a veces no queda el ángulo bien. Entonces esta es una manera de hacerlo y realmente así es como más se hace. Así, de esta manera quedó terminado. Fueron 6 días, chicas, pero de verdad que me encantó cómo se ve. Y luego aquí ya empecé a pintarle las molduras. Las pinté de blanco y la verdad queda mucha luz a la casa, queda el ambiente muy bonito, se puede para un ambiente clásico, un ambiente vintage, un ambiente French country, un ambiente moderno, no importa
si los queremos pintarlos de negro, del color que nosotros queramos, y la verdad que se ve muy elegante. Así que las invito para que lo hagan realmente. Y la otra pared que ven, esta la hice también, esa ya la hice hace un tiempo y quedó preciosa. La combinación entre las hojas no quedó tan recargado y la combinación de las molduras quedó muy linda. Podemos jugar con las molduras, hay molduras con más vetas, pero pues realmente yo lo hice de la manera más sencilla. Se ve elegante, se ve moderno, se ve muy clásico, se ve de todo. Aquí no tenemos el pretexto de que el estilo que nosotros tengamos en nuestra casa no lo podamos hacer. Así que un beso, un abrazo. Espero que les haya gustado mi decoración. Es una decoración bonita, nunca va a pasar de moda. Sirve para un estilo clásico, moderno, rústico, contemporáneo. Puede ser minimalista, puede ser ecléctico, puede ser vintage, puede ser fresh country, far house, lo que nosotros queramos, nuestro estilo. Pero esto nunca va a pasar de moda. Y si lo pintamos en colores claros, siempre vamos a estar actualizados. El paisaje, el árbol, lo que nosotros queramos pintar, lo podemos hacer y nos va a quedar bien lindo. Si lo que queremos usar papel de colgadura, también lo podemos hacer. Amigos, espero que les haya gustado el video, que se suscriban y me dejen un bonito comentario, ya que esto me ayuda mucho para seguir subiendo muchas decoraciones e ideas para nuestro hogar. Les mando un beso y un abrazo y nos vemos en la próxima.